Hola amigos del aviso, soy Ruby Limón. Hoy les tengo preparado el top 5 de las notas más populares de esta semana. El puesto número 1 lo ocupa la nota que compartimos con ustedes acerca del recorrido que realizó la esposa de Bernie Sanders junto al controversial alguacil del condado de Maricopa, Joey Arpaio. Esto fue en una cárcel al aire libre en la ciudad de Las Carpas. Y continuando con el tema de política, el puesto número 2 lo ocupa Hillary Clinton, quien esta semana se reunió en un barrio de la ciudad de Chicago, Illinois, para pedirle a los latinos que se unieran y mandaran un fuerte mensaje al odio que Donald Trump siente en contra de nuestra comunidad. El puesto número 3 lo ocupa la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que compartieron esta semana un informe de Guatemala y donde señalaron la importancia de luchar en contra de la violencia y esclavitud indígena en este país centroamericano. El puesto número 4 lo ocupa el gigante tecnológico Toshiba y la Universidad de Osaka, que desarrollaron un sensor que detecta virus infecciosos en menos de 5 minutos. El puesto número 5 lo ocupa la actriz y cantante Selena Gómez, quien esta semana se coronó como la reina de Instagram, ganándole así a su exnovio Justin Bieber y a su gran amiga Taylor Swift, con 70 millones de seguidores. Hemos llegado al final, pero antes de despedirme quiero compartir con ustedes una nota que está dando mucho de qué hablar. Y es que el grupo Anonymous declaró la guerra cibernética en contra de Donald Trump y esta mañana compartieron información personal del magnate. La nota completa la pueden leer, por supuesto, en nuestro blog. No se olviden, amigos, de suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle like al video si les gustó y compartan sus comentarios y sugerencias bajo este video. Recuerden también seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, @ElAvisoMagazine. Hasta la próxima.